Winston. Te estaba buscando por todas partes. Un hombre necesita un momento de contemplación antes de ir a la batalla. Tienes que venir. Tienes una visita. Ah. Buenas tardes, Winston. Majestad. Me han dicho que podía encontrarle aquí. Tenía que verle. Es sobre el plan de ir en el barco. Oh. No puedo. Entiendo. Sé que he accedido cuando me ha llamado antes. Ha sido precipitado por mi parte. Un cambio de soberano en estos momentos sería un asunto grave para el imperio. Y Lilibet solo tiene 18 años. Es muy decidida, pero aún es muy joven. Así que no puedo ir. Y no hace falta que le diga lo que significaría para la causa aliada, que por desgracia una bomba le eliminara del mapa. Señor, es que todo estaba preparado. Además, el riesgo es insignificante. Nuestra presencia sería muy incómoda, Winston. Para todos los responsables de la lucha. Sea esa nuestra intención o no. Lo que se debe hacer es lo que normalmente corresponde a los que están al mando en estas ocasiones. Permanecer en casa y esperar. Yo serví en la última guerra igual que usted. Navegué en un barco. Piloteé un avión, caray, fue emocionante. Conozco la emoción que busca. Es un fastidio, ¿no? Creen que eres el hombre más poderoso del mundo. La verdad es que no puedes hacer nada de nada. Mi trabajo es no luchar. No morir. Debo existir y ser indulgente. Unir. Dar esperanza. Ese es mi deber. Y también es el suyo, Winston. Mi deber. Póngaselo fácil a Aiki Amontín. No debe ir a la guerra con ellos, Winston. Y no debe ir a Francia.